Se viene el Tucu Palacios, le ganó a Grimi, mete el centro, Orión se le escapó, gol de Talleres. Gol de Talleres, no lo puedo creer. Un centro de Sebastián Palacios, va Orión al primer palo. Como si tuviese manteca en las manos. La pelota le pega y se va al fondo de los piolines cuando se cumplen 9 de la primera mitad. Un horror de Orión. El centro del Tucu Palacio se convierte en el 1-0, 9 de la primera mitad, Talleres 1, Racing 0, Sebastián Palacios, nombre y apellido del gol. Gol, gol, gol. Claro, el gol hay que decir que es gol de Orión en contra, porque el centro no hay, ni si Orión no la agarra, intentaba agarrar, pasaba de largo, no había nadie frente al arco. Es imposible jugar acá, entonces se pega y bueno, Carrión puso la manito y mojada se le metió adentro entre su propia pierna. Gana Talleres. No podemos hablar de mejoría. Fue la primera aproximación de Talleres, gana el equipo cordobés. Palacios, que aparece del medio hacia la derecha contra Grimi, cruza y salva la situación sacándola a Videla, Videla que la juega para Licha, la aguanta Lisandro, Lisandro que la cambia sobre el sector derecho para que vaya Santiago Rosales, y va Rosales, intenta en la individual, hace la pausa, espera que le pase Gastón Díaz, claro, Gastón Díaz pidió un remis para pasar al ataque, hay falta contra Rosales, tiro libre, que va a manejar el León Videla, pero no, esperá, le gritan a Videla, ¿sabe qué? Cruza la cancha para pegarle Marco Javier Acuña, allí, increíble, le va a pegar Acuña, va a meter el centro con pierna zurda, con perfil inapropiado, porque es para que le pegue un derecho, pero bueno, le va a pegar el zurdo, allí, Acuña, 1, 2, 3, 4, 5 de Racing que van al área, Acuña y el centro. Acuña, mil cabezas que pasaron de largo, un arquero que dudó en un área, en un arco que parece maldito en esta tarde, la pelota que picó y lentamente fue a morir al fondo de los piolines. 7 del segundo tiempo, lo empata Racing, tan inmerecido como el gol de Talleres, tan de chiripa como el gol de Talleres, pero empata Racing. 7 del segundo tiempo, Racing 1, Talleres 1, Marco Javier Acuña, nombre y apellido del gol. Gol, gol, gol. Claro, y ahora nos dirán, ¿eh? Ustedes que criticaban que siempre Acuña, y bueno, tiró tan mal como siempre. Esta vez pasó, no intervino nadie, el arquero no atinó a nada. Y claro, la pelota se introdujo en el arco y Racing logra el empate. Ahora tienen todo para ganarlo.